se trata de por amor. Cristo murió por amor y amor a la novia, que es la esposa, que es Israel, y que es lo que es la iglesia hoy. Y bueno, y todo tiene una trama por atrás. Dios se casa con Israel en el monte Sinaí después de haber sacado de la tierra de Egipto y le hace un regalo como cualquier esposo al que se va a casar con una mujer, le da algo muy preciado para que la mujer sepa que lo que se comprometió lo va a cumplir. Entonces el hombre le da algo de mucho valor para que la mujer sepa que él va a cumplir su pacto, de que la va a venir a buscar cuando tenga toda la casa lista y preparada. Bueno, Dios hizo lo mismo, no deja de hacerlo porque lo que Él dice lo hace y lo enseña, porque es por eso de la palabra. Y nos dejó el corazón a través de los 10 mandamientos, y eso fue el regalo. En los 10 mandamientos del monte Sinaí, ese fue el regalo que Dios le hizo a la esposa de Israel, de que si hacía estas cosas, se comportaba como una verdadera mujer, bueno, Él tenía el compromiso de venir a buscarla. Iban a hacer y un feliz matrimonio, que eso es lo que Dios quería hacer, unirse con su pueblo. Todo pasó que, bueno, Moisés se quedó unos días más en el monte Sinaí. De pronto, en menos de 40 días, Israel había hecho un becerro de oro, lo estaba adorando, y bueno, es lógico, Dios se divorció, rompió el pacto, rompió las tablas y lo mandó a Moisés: ahora decirle a tu pueblo que haga esto, que haga otro. Se terminó la relación. Pero como a veces la Biblia nos explica todos estos delincuentes, como decimos los cordobeses, vemos que en la Biblia dice que cuando alguien se divorcia, una persona no la puede volver a tomar, no se puede volver a casar. Entonces, ¿cómo Dios hacía para romper su palabra? No la va a romper, porque su palabra es hoy, mañana y siempre. Entonces Dios hizo algo espectacular que a veces el mundo, y a veces en el mundo cristiano, evangélico, católico, a veces no se entiende. Dios se hizo hombre, nació en la tierra, nació en Belén, se hizo un hombre y tomó toda su vida, hizo todo su trabajo, su ministerio, y murió en una cruz por la esposa que se había divorciado. Entonces ahora sí Dios pudo cumplir este propósito. Ahora era otra persona, en otra persona, y ahora sí pudo volver a tomar a Israel. Nunca Dios ha cambiado el objetivo. Y ahí donde muestra su gran amor, pues de tal manera al mundo, que ha dado a su propio hijo unigénito para que todo el que crea tenga vida. Y bueno, de esto se trata esta canción, de entender que más allá de lo que Cristo hizo en una cruz, que murió por nuestros pecados, y bueno, le pegaron, lo crucificaron, como vemos en la película de Mel Gibson, bueno, la crucifixión, y vemos hacia momentos atroces, es que solamente lo hizo amor, por amor, para recuperar a la persona que él se había separado. El amor de Dios es infinito y es eterno, y de esto nace, y de esto trama, y la trama de esta canción. Así que espero que a medida que la escuche, y bueno, y con todo esto, con todo este entorno que hoy pudimos hacer acá ahora en 2024, mire, 2018, han pasado 6 años y acá todavía estamos trabajando, porque creo que en buen momento nos acercamos a fiestas de trompetas, y esto, bueno, algún día Cristo va a venir, porque él lo que promete lo cumple, y algún día va a venir a buscar a Israel, a su novia, a su esposa, y la va a levantar y va a subir como dice el libro Cantares, que la canción pasa por ahí, todo el libro de Cantares, y bueno, que la va a levantar como, no sé, como una columna de humo que se va levantando perfumada, y la esposa enamorada y embriagada en amor, y así nos va a llevar cuando logre cortar las cadenas que nos atan este cuerpo. Cuando mi yo se separe este cuerpo, entonces yo voy a poder decir a voz muy fuerte y muy grande: realmente Jesús es mi libertador. Bueno, espero que les guste, escúchela, mírela, todo habla, las miradas hablan, la danza habla, y bueno, y yo acá estoy entre medio de ello para poder expresar, no solamente con el canto, sino con estas expresiones de estos profesionales y con todo este equipo maravilloso que nos ha podido acompañar en esta tarde y en esta noche. Así que las más ricas bendiciones para todos ustedes. Ok, que les guste y dale like.